personalidades. Supernatural procesa mis actualidades. Cuántas veces no me levanté, queriendo ser Big Boom, en el espejo me miré, imitando gestos que mi mente fotocopiaba de BET. Ya no era G, era una de Source y los éxitos del MTV. No requerí las gas horas de análisis, mi creatividad sufrió una parálisis. Mi personalidad se transformaba, a medida que pasaba el tiempo yo involucionaba. Las fantasías obviaban, cegaban, pero afortunadamente los sueños no duran, se acaban. Todo tiene un límite, un punto crítico de mi corazón. Nació un asesino lírico, se crió y dio lo mejor de sí, y no se fue por la moda de llamarse asterisco punto en sí. Así soy, así me mantengo, siempre te doy con esto porque esto es lo que tengo. Sé de dónde vengo y hacia dónde voy, me parezco Edgar González porque eso es lo que soy. Distorsionadas personalidades, supernatural procesa mis actualidades. Y nunca trates de enfocar otra personalidad, no te sometas a los vicios de la sociedad. En esa edad no hay mejor imagen que tu persona. Así, las modas cambian y los sueños te abandonan. Nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas al oficio de la sociedad. En esa edad, no hay mejor imagen que tu persona. Así, las modas cambian y los sueños te abandonan. Muchas veces me he sentido solo, arriesgando todo rumbo a lo perdido. Casi sin motivo he visto echar en el olvido todo lo que he hecho a favor de esto. Entre tanto esfuerzo he puesto cuerpo, alma, corazón y mucho más que eso. Pero hay quien no agradece, hay quien me critica y ni siquiera me conoce. Ya ni me recuerdo todas las veces que me han dicho no se puede, no, no se puede. No esperes que me quede ahí sentado sin decir lo que me toca. Mi voz no se limita con vivir en el silencio y no creo que tenga que cambiar mis argumentos para lograr lo que deseo. Yo me empleo a fondo sin tener que disfrazarme de lo ajeno. Sé que puedo equivocarme, pero a los errores no les temo. Me recupero dando pasos firmes, siendo yo mismo, sin facilismo, hecho por un lado pesimismo. Hay un abismo que divide lo real de la mentira. Muchos tratan de cruzarlo como alternativa, pero viviendo de apariencia no se da esta vida. ¿Oíste? Y nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas a los vicios de la sociedad. En esa edad no hay mejor imagen que tu persona. Así, las modas cambian y los sueños te abandonan. Y nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas a los vicios de la sociedad. En esa edad no hay mejor imagen que tu persona. Así, las modas cambian y los sueños te abandonan. Solo hace falta que definas quién eres, que decidas tu camino y lo que quieres. Hay quienes mueren sin encontrar su verdad, dicha verdad que no está allá a lo lejos, sino ahí ante tus ojos. ¿Por qué te quejas? Si como tú yo también tengo aspiraciones, como cualquiera he hecho lo correcto, he cometido errores. Y como ves, sigo aquí marcando tanto a favor de mi encomienda. Y aunque no tenga nada, no soy de los que pierden, no. ¿De qué te vale soñar con abundancia? Dime, ¿qué me demuestras? Si vives de apariencia, dime que ganarías confiando en algo simple y pasajero. Lo que creíste vino podría ser veneno, chama. Confía en ti mismo y no te engañes como un tonto. Que mejor andar despierto que dormir con mis tormentos. Y nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas a los vicios de la sociedad. En esa edad no hay mejor imagen que tu persona. Así, las modas cambian y los sueños te abandonan. Nunca trates de enfocar otra personalidad. No te sometas a los vicios de la sociedad. En esa edad no hay mejor imagen que tu persona. Así, las modas cambian y los sueños te abandonan. Así, el tiempo pasa y los sueños te abandonan. Así, mujeres cambian y los sueños te abandonan. Así, el mundo cambia y los sueños te abandonan. Así de fácil, promesas te ilusionan y los amigos traicionan. Aprende, aprende, es doble filo y ya es vitalicio. Eres este man quitando el vicio de mediocridad. LAFABRIK, la fábrica.